Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal que hago de comer. En esta ocasión les vamos a enseñar a hacer un aceite para la piel de los diabéticos o para personas que sufren de resequedad en la piel. Son solamente tres ingredientes o tres materiales, son muy fáciles de conseguir, lo pueden encontrar en cualquier farmacia o tienda de productos químicos o las famosas boticas. En la Ciudad de México existe una farmacia muy famosa donde se consiguen todos y cada uno de estos productos que se llama la farmacia París. Si ustedes viven en la Ciudad de México, vayan a ese lugar y van a encontrar infinidad de todo este tipo de productos. Y les pueden, de hecho, ahí elaborar sus propios productos. Preparados magistrales, etcétera, etcétera, cremas, jabones, infinidad de productos. Pero bueno, nosotros lo podemos hacer también eh, de forma 100% casera. Y también esta receta, de lo buena que es, de lo efectiva que es para las personas que digan sabes que yo quiero hacer esta receta para negocio. Pueden hacerla y venderla. Y les va a encantar a todas las personas porque es un aceite que nutre muy bien la piel específicamente está indicado para diabéticos, pero si tú eres una persona que no tiene esa enfermedad, lo puedes usar sin ningún problema y te va a servir de igual manera. Recordemos que las personas que sufren de esta enfermedad de la diabetes sufren constantemente de alteraciones en la piel, sienten resequedad, eh, quieren una piel más tersa y esta pues es la mejor receta para que su piel esté muy muy sana. Y pues bueno, vamos a ver cuáles son esos materiales. Vamos a utilizar 180... Mililitros de aceite de almendras dulces. También utilizaremos 130 mililitros de aceite mineral y 20 mililitros de tintura de Benjui. Reitero, todos esos productos se consiguen en las farmacias. Además de esto, utilizaremos botellas de plástico. Yo aquí tengo una de medio litro y esta es de un cuarto. Tengo aquí estas dos botellas porque no sé realmente qué cantidad me va a salir del producto que vamos a elaborar, un recipiente donde haremos la mezcla y un embudo y eso es todo amigos. Entonces, acompáñenme al procedimiento. Aquí ya tenemos el recipiente, ese es un recipiente de capacidad de un litro. Si tú tienes uno de mayor capacidad, lo puedes utilizar. Puede ser de porcelana, de vidrio, de cristal, de plástico, de lo que tú quieras, no hay ningún problema. Este es de plástico y reitero, es de un litro. Lo primero que tenemos que hacer es agregar el aceite de almendras dulces de esta manera. Muy bien. Perfecto. Después agregamos el aceite mineral. Este aceite mineral, amigos, es el mismo que se le coloca a la piel de los bebés. Es el aceite para bebé. ¿Sí? Es importante que se haga la mezcla, como lo indico, primero los aceites. Ese es el aceite mineral. Y primero recordemos que pusimos el aceite de almendras dulces. Esto para que nos pueda hacer una muy buena emulsión, o sea que nos quede eh, muy bien nuestro preparado. Y ahora el Benjuy. Perfecto. Muy bien. Ahora con una cuchara o una palita, lo que ustedes tengan, vamos a mezclar. esté preparado por aproximadamente 30 segundos para que se incorpore muy muy bien. Es normal que tenga este color como color miel o ámbar, es muy normal y que esté pegajoso. El color se lo va a dar la tintura de benjuy La tintura de benjuy amigos, tiene muchísimas propiedades y usos. También se dice que nutre la piel y también ayuda a combatir ciertos tipos de bacterias. Ustedes pueden investigar más en internet sobre las propiedades y beneficios. Entre más mezclemos, mayor se va a incorporar todo nuestro preparado. Perfecto. Terminamos. Tiene un aroma muy, muy rico. Ahora lo que tenemos que hacer es lo más fácil. Embotellar. Aquí tenemos la botella de plástico. Estas botellas de plástico, amigos, eh, son para embotellar. Yo las consigo en las materias primas, donde venden desechables, botanas, eh, productos para fiestas, infantiles, todo ese tipo de cosas. Y también productos para solteras y despedidas de novia, todo ese tipo de cosas. Ahí lo pueden encontrar, ¿correcto? Y pues bueno, es muy fácil. Colocamos el embudo y vamos a proceder a verter nuestro preparado. Perfecto. Aquí me quedó un poquito. Y pues esto lo voy a utilizar para llenar otra botella. ¿Cuánto nos va a durar nuestro aceite para la piel de los diabéticos? Bueno, este preparado, amigos, nos va a durar aproximadamente de uno a dos años. ¿Cuáles son las consideraciones para guardarlo, para protegerlo de que no se vaya a echar a perder o se vaya a caducar, que no le dé el calor? Debes de tener un lugar donde no le dé la luz del sol ni ningún tipo de luz ni fuentes de calor para que te pueda durar porque recordemos que son aceites y se pueden hacer rancios, ¿sí? Si tú lo manejas en un buen lugar, en un guardarropa o en un, eh, en un, en un, no sé, en un mueble donde no le dé el sol, Va a durarte uno fácil hasta dos años, ¿correcto? Y te lo aplicas las veces que tú quieras. Eh, eh, las veces que tú quieras y después de bañarte o de las personas que se vayan a bañar, se lo pueden aplicar. No hay ningún problema, no se contraindica con absolutamente nada y les va a dejar la piel muy humectada. Se ponen cantidades muy, muy pequeñas en la piel. De hecho, quisiera hacer la muestra para que ustedes pudieran ver cómo hidrata la piel. Reitero, si tú tienes, eh, por ejemplo que dice sabes que tengo mi piel muy reseca por mi trabajo por mil cosas se puede aplicar en lo que son los codos las rodillas y en cualquier parte del cuerpo también en las manos a muchas personas sufren de reseca en las manos se la pueden aplicar en esa parte del cuerpo y la van a ver más, eh, más hidratada y más sana entonces vamos a abrir nuestra botella y vamos a aplicarnos un poquito en la piel se pone, amigos, muy poquitito porque es demasiado nutritiva. ¿sí? Con poquitito tienes, vean. Aquí se puede apreciar cómo brilla mi mano. Me puse prácticamente una gotita y con eso es suficiente. ¿sí? Aproximadamente una gotita por cada área del cuerpo que se vaya a querer nutrir. Vean. Con esta poquitita. Vean cómo brillan mis manos. Se siente la hidratación en, las, en la piel. Queda una piel este rosagante, brillosa, humectada y tiene un aroma muy rico el benjui como un como toque herbal, se puede decir algo así más o menos. Entonces, pues vean cómo queda la piel bien hidratada y se la pueden aplicar en la mañana y en la noche hasta que se mejore la textura, el tono y la luminosidad de la piel. ¿Correcto, amigos? Y pues bueno, ya saben, espero que les haya gustado. Esta receta de cómo elaborar este maravilloso aceite para la piel reseca y para las personas que sufren de la enfermedad de la diabetes. Yo me despido y los veo hasta la próxima. Gracias.